Bienvenidos y buenos días a este primer Market Outlook sobre el semestre 2021 del mercado inmobiliario español. La idea de la sesión de hoy es hacer un recorrido sobre la situación macro y del mercado de inversión inmobiliaria en España, así como entrar en detalle en cada uno de los sectores de referencia. Para llevar a cabo este análisis tengo conmigo a Lola Martínez, nuestra directora de Research a nivel España. Buenos días, Lola. Hola, Miquel, ¿qué tal? Muy bien. Pues yo creo que sin más dilación, Lola, ¿cuál sería tu visión o nuestra visión al respecto del primer semestre a nivel macro? Pues bien, gracias a la aceleración en la campaña de vacunación, al fin del estado de alarma y a la relajación en las restricciones que han estado en vigor hasta hace muy poco, a lo largo del segundo trimestre hemos ido viendo aparecer nuevos indicadores macroeconómicos que han ido al final demostrando que la recuperación tanto de la economía como del mercado laboral han sido más fuerte y más rápida de lo esperado. En este sentido, me gustaría aprovechar esta ocasión para mencionar nuestro Recovery Monitor. Es un superindicador que creamos en CBRE para monitorizar el impacto de la crisis en el sector. De hecho, creado sobre una base 100 que digamos, marcaba el nivel prepandemia, a finales de abril el indicador estaba en 41, pero en mayo ya se estaba situando alrededor de los 80 puntos. Volviendo un poco a esta recuperación, digamos, más vigorosa, ¿no?, de lo que habíamos previsto en enero de este año, la previsión de PIB se ha revisado al alza. Así, mientras que hace 6 meses preveíamos que el crecimiento de la economía española iba a estar en torno al 4,4% en este año, hemos revisado de forma bastante notable a este crecimiento al alza y ahora estamos estimando en torno a un 6,5%. Un nivel, por otra parte, muy parecido al que esperamos para el año 2022. En el House View de CBRE, en cuanto a la tasa de paro, también hemos revisado a la baja. En este caso, como decíamos, obviamente el mercado laboral se beneficia de esta mejoría general. Y también, por otra parte, la inflación es otro punto que hemos revisado en esta ocasión al alza debido a algunas tensiones inflacionistas que han aparecido hace poco tiempo relativamente, pero que en cualquier caso pensamos no van a prolongarse en el largo plazo y que es algo más bien circunstancial. Si hablamos del entorno fiscal y monetario, la política que se ha seguido a raíz de la pandemia, un entorno muy acomodaticio, sin duda, para favorecer la recuperación, continuará en los próximos meses. Y si hablamos de tipos de interés, igual estamos hablando, ya veníamos viéndolos de hecho hace tiempo, niveles muy bajos, históricamente bajos de tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, lo que en conjunto pues da un contexto muy favorable para la inversión en el sector inmobiliario. Miquel, ¿nos cuentas cómo ha ido el primer semestre? ¿Ha reflejado toda esta situación de mejora más rápida y más fuerte de lo esperado? Totalmente. Todos esos indicadores macro no están haciendo más que empujar y digamos, encauzar toda esa inversión en el mercado de inversión inmobiliaria durante este primer semestre. La realidad es que lo que visualizamos es una alta actividad inversora. El primer trimestre tuvo una actividad un poco más floja, alcanzando 1.650 millones de euros invertidos en ese primer trimestre. Sí es verdad que el segundo trimestre ha sido un trimestre claramente liderando la inversión y comparativamente con otros años, alcanzando los 3.500 millones de euros totales. La suma de ambos dos nos da una cifra de 5.150 millones de euros transaccionados en el primer semestre del 21, que comparativamente con el 2020 hacen, digamos, están en línea con el año pasado. Cabe mencionar que el año pasado tuvimos un primer trimestre récord de inversión, no así el segundo trimestre que, como recordarán, estábamos absolutamente confinados y tuvo una actividad muy limitada. Dentro de esos 5.200 millones de euros transaccionados en este primer semestre, tenemos dos sectores que, digamos, resaltan sobre el resto y que son, digamos, sectores nuevos o que no han liderado estas estadísticas en los últimos años. Por un lado tenemos el sector logístico, con un 26% de actividad de la tarta total del mercado de inversión y un 25% por el sector residencial. Ambos dos se supondrían más del 50% del total del volumen de inversión. Históricamente siempre han sido oficinas y retail los dos sectores que lideraban y que, digamos, capturaban toda la atención por parte de los inversores, pero en este primer semestre del año tenemos una actividad un poco más reducida, oficinas alcanzando 16% de ese total del volumen de inversión y retail únicamente un 5%. En líneas generales somos muy optimistas, creemos que el segundo semestre de 2021 nos va a continuar con la tendencia positiva y alcista en cuanto a los volúmenes de inversión y de la misma manera que en enero en nuestro Outlook planteábamos un volumen de inversión en el torno justo por encima de los 10.000 millones de euros, consideramos que con la tendencia positiva y con la visualización que tenemos de proyectos en marcha, claramente vamos a batir esos 10 billions o 10.000 millones de euros, alcanzando posiblemente cifras por encima de 11.000 o tocando casi los 12.000 millones de euros. Esta es, digamos, la visión en relación al mercado de inversión inmobiliaria, pero claramente necesitamos tener, digamos, un análisis detallado de lo que es el mercado de deuda. Para eso está con nosotros hoy Íñigo Laspiur, nuestro responsable y director nacional de CBRE Deuda, que nos va a entrar en detalle y a comentar. Íñigo, ¿cuál ha sido la situación del mercado de deuda en este primer semestre? Gracias, Miquel. Buenos días a todos. Bueno, el mercado de deuda, en particular el mercado de financiación bancaria, ha estado muy vinculado a la evolución propia del mercado de inversión en cuanto a volúmenes y a la evolución de la pandemia en cuanto a condiciones de financiación. La mejora de las perspectivas económicas y de la evolución de la pandemia durante el primer semestre han supuesto que el apetito de financiación se haya incrementado sustancialmente durante este primer semestre. Así, en el mercado residencial, en alquiler y en logística, tal y como preveíamos a principios de año, han acaparado los mayores volúmenes de financiación en el sector. Y adicionalmente, digamos que las condiciones de financiación son las mejores ahora en estos momentos en el mercado inmobiliario. Cabe señalar que en el sector oficinas, digamos que el apetito de financiación también es muy elevado, pero si bien está concentrado en determinadas tipologías de activos, en aquellos activos que consideramos más core, es decir, ubicados en muy buenas situaciones, con contratos muy buenos y con inquilinos también de primer nivel. En este segmento cabría destacar la entrada de nuevos financiadores al mercado, sobre todo banca alemana, que ha sido muy relevante para, digamos, que poner presión a la baja en los márgenes de financiación en este segmento de mercado. No obstante, en el mercado de oficinas, sobre todo aquellos productos que son más value add, es decir, que cuentan con necesidades de CAPEX o digamos que el riesgo comercial existe, ahí la banca, digamos, que cuenta con un menor apetito de financiación que otra tipología de activos, ¿no? El sector retail, uno de los sectores más afectados por la pandemia, digamos que la financiación está más complicada, digamos que la financiación es casi inexistente para centros comerciales y solo, digamos, destinado para aquellos centros dominantes, bien ubicados, que son los únicos que consiguen financiación en este sector, ¿no? No obstante, hay otros subsectores dentro del retail, como pueden ser supermercados o medianas comerciales, retail parks, donde digamos que el apetito financiador es muy alto. Por último, ya por terminar los sectores, el sector hotelero, digamos que es el más afectado por la pandemia y también por las condiciones de financiación. Ahora mismo este sector no cuenta con financiación bancaria, estando totalmente restrictiva en la financiación bancaria para este sector. A principios de año preveíamos que los principales players, operadores del sector, tanto de retail, pero sobre todo del sector hotelero, iban a sufrir, digamos, una oleada de refinanciación y reestructuración de balances en este primer semestre. Esto finalmente no ha ocurrido, básicamente por las medidas adoptadas por el Gobierno en cuanto a un alargamiento de los plazos de los ICOs concedidos en un año y también alargamiento de los plazos de amortización y por segundo motivo, digamos que las moratorias en el pago de las deudas para el sector turístico. Ambas medidas han supuesto que consideremos que esta nueva oleada de refinanciaciones y reestructuraciones se dilate durante un año. Esta dilatación, además, creemos que va a tener un impacto significativo en la vuelta a la normalidad de la financiación en el sector bancario, básicamente porque digamos que la exposición bancaria a este segmento de hotelero es muy alta. Nosotros calculamos en cerca de 40.000 millones de euros la exposición de la banca tradicional al mercado de hospitality español. Esto supone que la problemática que pueden tener en esta exposición detraiga dinero, detraiga liquidez para financiar nuevos proyectos hoteleros. Por último, en cuanto a la financiación alternativa, una de las consecuencias que ha tenido la pandemia es efectivamente que la liquidez de la financiación alternativa y la penetración en el mercado de este tipo de financiación ha sido muy alta. Básicamente, el mercado ha acogido durante los últimos meses una gran cantidad de levantamiento de fondos y esto ha supuesto básicamente financiación destinada principalmente a financiar aquellos proyectos que la banca tradicional no está financiando en estos momentos. Así, por poner solo dos ejemplos aquí en el mercado español, tanto Incus Capital, que ha levantado 600 millones de euros en las últimas semanas, como, por ejemplo, Stronghold, que ha conseguido una línea de financiación por parte de Goldman Sachs para este tipo de financiaciones, son dos ejemplos claros de cómo está evolucionando un poquito el sector aquí en España. Adicionalmente, el mercado, digamos, de fundraising internacional también ha sido muy alto y la entrada, digamos, de fondos de deuda al mercado español es continua. La financiación alternativa creemos que cumplirá un papel fundamental en los próximos meses y potencialmente años también, básicamente pues para financiar aquellos productos que la banca tradicional no está financiando, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues, proyectos hoteleros, retail y en oficinas pues, productos más value add, así como desarrollos inmobiliarios, ¿no? También creemos que la financiación alternativa ocupará un papel muy clave en la oleada de reestructuraciones que prevemos para el año 2022. Y bueno, eso es un poco lo que os queríamos contar en cuanto a nuestra visión del mercado de deuda en el mercado español. Gracias, Íñigo. Muy interesante. Yo creo que la deuda, desde luego, va a estar con un rol principal durante los próximos meses. Vamos a empezar ahora el inicio del repaso por sectores. Lola, si te parece, vamos a empezar con oficinas, como sector principal de los últimos años y que ahora tiene un rol un poco inferior. ¿Cómo ves? ¿Cómo ha sido el primer semestre del año? Pues en oficinas hemos visto un aumento de la demanda entrante desde febrero de este año. La verdad es que a veces con cifras incluso superiores a las de los mismos meses de 2019. Y lo que estamos viendo al final es un aumento del número de empresas que de alguna manera están saliendo de ese letargo o de esa situación de esperar y ver que la pandemia les ha impuesto. Si hablamos en términos de take-up, el primer semestre ha cerrado con unos niveles en Madrid en torno a 200.000 metros cuadrados. En Barcelona estaríamos hablando en torno de unos 123.000 metros cuadrados aproximadamente. Esto, si lo comparamos con el primer semestre del año pasado, estamos hablando de incrementos en las dos ciudades. En el caso de Madrid estamos en torno a un 20% más que en el primer semestre del año pasado. En el caso de Barcelona ese aumento es todavía superior, estamos hablando en torno a un 50% más. No obstante, hay que tener en cuenta que bueno, el año pasado fue un año, ya sabemos, muy anormal y muy atípico, y si nos remontamos a la media de los 5 últimos años, estamos hablando de cifras un 22% por debajo en el caso de Madrid, y si estamos hablando de Barcelona estaríamos en torno a un 32% por debajo de los niveles de take-up de los últimos 5 años, como digo. Si vamos a hablar de rentas, por ejemplo, se han reajustado levemente un 2% en los últimos meses. Hablamos de rentas prime en el CBD y reflejando de alguna manera esa menor demanda y ese aumento de la oferta que se ha venido también produciendo en las dos ciudades. En cualquier caso, prevemos, si las previsiones de recuperación de la demanda se cumplen y un poco se continúa el mismo ritmo que estamos viendo en estos últimos meses, pensamos que el segundo semestre va a ser un semestre igual, que va a marcar mejores cifras y una recuperación. Y en este sentido, las rentas también empezarán a reflejar de alguna forma esta mejoría. En el caso de Madrid, pensamos que quizás hacia el año que viene podríamos empezar a ver ciertos repuntes en las rentas prime. En el caso de Barcelona, pensamos que bueno, igual puede tardar un poco más, sobre todo por el elevado número de proyectos que están ahora mismo en construcción. Esto en cuanto al mercado de ocupantes. En cuanto a inversión, ¿cuál ha sido la situación? Yo diría que ha sido un primer trimestre muy flojo, pero un segundo trimestre que ha tenido algo más de actividad. Pero la cifra global seguimos estando por debajo de 850 millones de euros. 850 millones de euros supone un 16% menos que el año pasado. Y si la comparativa la hacemos con los últimos 5 años anteriores, estaríamos un 40% por debajo del volumen de inversión capturado en esos años. Claramente el mercado de inversión de oficinas es un mercado absolutamente dual, en el que Barcelona ha capturado el 82% de la actividad inversora del primer semestre, lo que supone más de 600 millones de euros transaccionados en Barcelona, con una gran actividad y con una previsión muy fuerte al respecto de los 6 meses venideros de final de año. Barcelona ha tenido una clara preponderancia frente a un Madrid que está anormalmente bajo en niveles de inversión. Madrid claramente existe mucha demanda, no hay falta de liquidez ni falta de interés por parte de los inversores. Lo que sí encontramos es un mercado que no tiene reflejo hay una escasez de producto. El producto más demandado, un producto de calidad, un producto en ubicaciones prime y con calidades de activo y solidez de los inquilinos y de los cash flows, está siendo muy difícil de identificar y por lo tanto está siendo difícil que se produzcan transacciones en este sentido. No obstante, igual que lo somos con Barcelona, sí estamos visualizando diferentes proyectos que están en marcha y que se van a concretar en los próximos meses, lo cual nos hace sentir, tener un sentimiento positivo al respecto de todo el semestre en cuanto a inversión de oficinas. Esta presión sí la estamos visualizando también en Madrid y de la misma manera que en el segundo trimestre del año pasado corregimos los yields al alza reflejando esa situación de pandemia, nuestras previsiones son que a lo largo del final de año sí corregiremos 25 puntos básicos de nuevo a la baja ese yield de referencia de oficinas en un 3,25. Este sería el sector de oficinas. Evidentemente, otro de los sectores de referencia en los últimos años, que es el retail. Sería interesante analizar un poco qué es lo que ha pasado en este primer semestre en el sector retail. En el sector retail, ya hablábamos en nuestro Outlook de enero que esperábamos que el avance de la vacunación, la relajación de las medidas de distanciamiento social y demás, ayudarían poco a poco a que se recuperaran tanto las afluencias como las ventas. Esto efectivamente es lo que ha ocurrido y bueno, algunos datos macro así lo confirma. Por ejemplo, las ventas minoristas han crecido en el mes de mayo casi un 20%. También hemos visto mejoras en el consumo privado. De hecho, después de la gran caída del año pasado, en torno a un 12%, estamos preveyendo que este año va a crecer cerca de un 7%. Y otro dato creo relevante es el índice de confianza del consumidor, que hace pocos días conocíamos con un nivel que no se veía desde hace 2 años. Desde el verano de 2019. Esto en cuanto a datos macros. Si bajamos al análisis de nuestro portfolio de centros comerciales gestionados por CBRE, un total de 37 centros, 1,7 millones de metros cuadrados, el análisis es similar. Hemos visto que desde marzo, desde que los centros comerciales se reabrieron, hemos visto una recuperación de las afluencias de entorno, en el caso de los centros, como digo, gestionados por CBRE, en torno a un 22% en el periodo comprendido entre enero y mayo. Eso comparado con el mismo periodo del año pasado. Si vamos a ventas, la recuperación también se ha producido de una forma moderada, pero positiva. Estamos hablando de crecimiento de ventas en este periodo enero-mayo alrededor de un 3%. Sin embargo, otra vez, si comparamos con el mismo periodo de 2019, Estamos en unos niveles de menos 35% en el caso de las afluencias y en el menos 27% en el caso de las ventas. No obstante, dicho esto, somos optimistas de cara al segundo semestre. Pensamos que esta situación irá mejorando y que poco a poco pues, vayamos recuperando ese ritmo normal que teníamos antes de la pandemia. En relación a los sectores de ocio y restauración, que se vieron más afectados durante la pandemia, ¿estamos viendo algo de recuperación en este primer semestre del 21? Efectivamente, a principios de años también hablábamos de que estos sectores serían de los últimos en entrar, digamos, en crecimiento, ¿no? Debido, pues, efectivamente, las limitaciones que sufrían, ¿no? Más graves que en otros sectores. De todas maneras, en nuestro portfolio, los sectores campeones, por decirlo de alguna manera, son equipamiento del hogar, electrónica y deportes. Pero sí que es verdad que en los últimos meses, en abril y mayo, estos dos sectores que mencionas, Miquel, tanto ocio como restauración, están registrando o son de los que más crecimiento están registrando. Obviamente vienen de niveles muy bajos, pero sin duda es un punto positivo. En cualquier caso, resumiendo un poco el nivel de ventas, pensamos que no regresará a los niveles prepandemia hasta el año 2022. Muy interesante. La realidad es que los datos que estás comentando, y en relación al mercado de inversión, lo que sí nos dan es unas cifras muy sesgadas hacia el sector de la alimentación, que es el claro catalizador de toda la inversión por parte del inversor internacional y nacional. La realidad es que los volúmenes de inversión durante el primer semestre han sido, digamos, muy bajos. Comparativamente, estamos hablando de un 5%, 250 millones de euros en total, en el primer semestre del 21, que suponen un 80% inferior al primer semestre del 2020. Es verdad que el 2020, el primer semestre, recoge operaciones muy significativas, como son Puerto Venecia o Intu Asturias, que evidentemente pueden distorsionar algo los datos comparativos, pero si hacemos una comparativa con los 5 años anteriores, también estamos en niveles por debajo del 80% en comparación. Ese 5% de actividad inversora creemos que tiene una tendencia claramente positiva. Estamos viendo mucha atracción, sobre todo y principalmente centrado en sectores de alimentación, que van a estar, cuando estimamos la visión o nuestra visión al respecto del año, va a darnos una cifra en el entorno de unos 1.000 millones de euros transaccionados. Somos optimistas y va a ser un segundo semestre muy activo, pero con un 80% de esa actividad centrada en el sector alimentación. La actividad en High Street es muy selectiva y muy escasa, igual que en centros comerciales. Lo que sí vemos en paralelo es una actividad que está volviendo a retomar pulso con los inversores en los retail parks, pequeñas y medianas superficies, en las cuales se están alcanzando niveles de yields pre-COVID, pero siempre y cuando los NOIs o las rentas sean estables y digamos, escenifiquen la situación actual del mercado. Con lo que sí que estamos viendo el retorno de cierta actividad en esa línea. Lo que sí creemos es que, y como vendrá en las próximas semanas, sacaremos un informe de nuestros equipos de research global al respecto de la penetración del mercado del comercio online en España. Nosotros, en nuestras previsiones, sí que estamos viendo que una actividad que en el 2020 estimábamos en el 9%, sí va a evolucionar en el 2024, 5 años adelante, hasta unos niveles del 14% de penetración del comercio online. Eso, evidentemente, nos lleva al sector estrella que comentábamos al principio y que está capturando toda la atención por parte de los inversores, que nosotros, que el sector logístico. ¿Seguimos batiendo récords en el sector logístico, Lola? ¿Cómo ha sido el primer semestre? ¿Y de qué manera? Porque el sector logístico, como dices, está batiendo todos los récords y todas las previsiones que ya teníamos a principios de año, que ya eran bastante optimistas. De hecho, al cierre del primer semestre tenemos más de 600.000 metros cuadrados de take-up en la zona centro. Si vamos a la zona en Cataluña, estamos hablando de cerca de 500.000 de metros cuadrados. Como digo, son cifras extraordinarias que reflejan esa actividad propiciada, por, como dices, en gran parte por el sector del e-commerce. Si comparamos las cifras del primer semestre con las del año pasado, tanto en una ciudad como en otra estamos hablando de incrementos, vamos, muy por encima del 150% en el caso de Madrid y en ese entorno en Barcelona. En cualquier caso, estamos hablando de crecimientos de take-up de más del 30% respecto a la previsión que habíamos hecho en enero. Si hablamos de rentas, uno podría pensar que con esta gran presión, ¿no?, de la demanda podríamos estar ya viendo crecimiento de rentas en ambas zonas. Lo cierto es que por el momento no lo hemos visto hasta ahora. La razón es porque, por ejemplo, en la zona centro el número o la cantidad de proyectos especulativos en construcción han impedido de alguna manera que se produzca la presión necesaria para que las rentas crezcan, y algo similar ocurre en Cataluña, donde la falta de oferta en el primer anillo, que es algo ya histórico, ha hecho que, bueno, pues, tanto operadores como la construcción encuentran su equilibrio en el segundo anillo, ¿no? Y de alguna manera, pues, vemos una situación parecida a la que vemos en la zona centro. Por último, hay otras zonas como, por ejemplo, Zaragoza, Sevilla o Málaga, en las que estamos viendo un aumento de la construcción de nuevos proyectos que, por otra parte, esperamos se prealquilen con relativa rapidez, dada la falta de oferta que hay en esas zonas y la elevada demanda que existe para producto nuevo y adecuado para las necesidades de los operadores hoy en día. Creo que algo similar, ¿no?, pasa con el mercado de inversión. Así es, así es. Estamos hablando de un trimestre, un segundo trimestre y sobre todo un semestre del 2021 absolutamente récord. Hemos alcanzado 1.350 millones de euros de inversión total, lo que supone igualar la cifra total del año 2020, la inversión total del año 2020. Evidentemente, eso supone una cifra récord que viene muy significada con una única operación, o con la operación más relevante del semestre, como es la venta de las plataformas logísticas de Montepino y comprada por Bankinter Investment. Esa operación, en torno de 900 millones de euros, ha marcado claramente el semestre, pero la previsión, nosotros a principios de enero hablábamos de un entorno de 2.000 millones de euros que se iban a transaccionar en el mercado logístico. Creemos que, habiendo marcado ya 1.350 millones en el primer semestre, somos claramente optimistas y creemos que se va a, digamos, por la visibilidad que tenemos con proyectos en marcha y con la actividad que estamos analizando, vemos que se va a superar claramente esos 2.000, posiblemente llegando a 2.500 millones de euros invertidos en todo el año, que volvería a marcar un récord. En ese sentido, sigue habiendo mucha más presión por la parte de la demanda que de la oferta. Existe una escasez de producto y, por lo tanto, está, digamos, imprimiendo mayor presión, si cabe, a las rentabilidades. Y en ese sentido, estamos ajustando nuestra yield prime para el logístico al, digamos, por 50 puntos básicos, bajándolo al 4,25, que vuelve a ser un récord histórico para el sector logístico. Digamos que este sería uno de los sectores estrella. Estamos hablando del logístico, y el segundo sector estrella sería el sector residencial. ¿Cómo estamos, ¿cuál es nuestra visión, Lola, de estos primeros semestres del mercado residencial? Pues, para empezar con el mercado residencial de venta, ¿no?, de vivienda, sí que, a diferencia de otras crisis, en esta crisis del COVID, el mercado residencial ha mostrado una resiliencia bastante notable, ¿no? De hecho, el número de viviendas que se vendieron en 2020 superó las previsiones en torno a un 9%, y algo así, debido a este mejor comportamiento, hemos revisado también las previsiones de cara al 2021. En este sentido, las previsiones que tenemos para este año estaríamos hablando en torno a 525.000 viviendas vendidas, que es un 5% más que las previsiones que teníamos en enero. En cuanto a los precios han mantenido, bueno, con muy ligeros reajustes. Aquí también la mejor evolución de la situación nos ha hecho revisar las previsiones que habíamos hecho en enero, que habíamos dicho en torno a un -1, -3% en reajuste en precios de media, y ahora lo estamos, digamos, rebajando a un ajuste entre el -1, -2%. En cuanto a oferta nueva, el número de visados, estamos igual ante unas cifras positivas. El año pasado, de hecho, ya hubo una revisión al alza en el número de visados que finalmente se concedieron, y de cara a 2021 estamos igual en la misma línea, en torno a unos 75.000 a 85.000 visados previstos para este año, que es una cifra muy en línea con la media de los últimos 5 años, en torno a eso, a unos 80.000 visados para obra nueva. Por terminar, para hablar del mercado de suelo, hay una notable escasez de suelo finalista, y eso lo que está haciendo es que muchos inversores están focalizándose en suelo en desarrollo, y de alguna manera intentando bueno, pues entrar antes en el proceso, y de alguna manera así maximizar el valor. Aquí, Miquel, ¿qué nos puedes contar del mercado residencial? Aquí ya un poco más mercado de alquiler. Bueno, la realidad es que el mercado residencial sigue atrayendo claramente el apetito por parte de los inversores. Como decíamos al principio, se ha convertido en el segundo asset class, con un 25% de captación de ese volumen de inversión inmobiliaria. Y esos 1.300 millones de euros los podríamos dividir, por una parte, existen 300 millones de euros transaccionados en, digamos, una tipología de activos como son residencias de estudiantes, service apartments y co-living, que han tenido una clara actividad positiva. Y los 1.000 millones restantes están claramente focalizados en vivienda en alquiler. Como resaltaba Lola, la realidad es que existe una escasez importante en el parque de vivienda en alquiler a nivel España, y una escasez, digamos, de suelo finalista, lo que está provocando cierta presión por parte de los inversores. De esos 1.000 millones de euros visualizamos un 60% en proyectos build-to-rent. Build-to-rent, digamos, como una iniciativa o una fórmula por parte de los inversores para, digamos, desbloquear la escasez de producto y poder identificar o alinear sus estrategias de inversión con promotores que puedan llevar a cabo proyectos que puedan incorporarse digamos, al stock de viviendas en alquiler nacional. El 40% sería lo que llamamos PRS, o digamos edificios ya alquilados y con generación de rentas. La realidad es que somos optimistas en previsión de lo que la actividad va a llevarnos a niveles del segundo semestre, y creemos que la tendencia es claramente alcista, porque existe una escasez y un crecimiento por parte de la demanda de vivienda en alquiler. Nuestras estimaciones plantean que se podrá alcanzar en el 2024 un 27,3% del parque total de viviendas destinadas al alquiler, lo que supondría más de 5 millones de unidades destinadas a tal efecto. Creemos que es una tendencia positiva y que en línea con otros mercados europeos va a continuar su crecimiento y consolidación dentro del mercado de inversión. Continuando con los sectores, un sector que evidentemente ha tenido una gran relevancia o visibilidad durante el 2020 con la pandemia es el sector hotelero. ¿Cuál sería nuestra visión al respecto del mercado hotelero en este primer semestre? Pues efectivamente el mercado hotelero ha sido uno de los más afectados por el impacto de la pandemia. El año pasado, a finales, existía un cierto consenso en el mercado en que el 2021 sería el año de la recuperación, pero lo cierto es que con los retrasos que se han producido en las campañas de vacunación, los rebrotes que ha habido, la continuidad en las restricciones a los viajes que se han tenido que prolongar más de lo previsto, lo cierto es que a día de hoy hay muchos establecimientos hoteleros que siguen cerrados. Por lo tanto, 2021 será un año de transición y pensamos que la recuperación se producirá más bien en 2022. Eso para el sector de ocio. En cuanto al sector más centrado en congresos y convenciones, pensamos que la recuperación todavía se prolongará más allá del 2023 e incluso 2024. Debido al impacto que va a tener en este sector el teletrabajo y también el control de costes que muchas empresas ejercitarán sobre esta partida de gasto. En cualquier caso, el segundo semestre desde luego pinta mucho más positivo que el primero y bueno, será, como digo, el 2022 el año en que empecemos de verdad la recuperación del sector. Yo creo que eso es así, pero la realidad es que el mercado de inversión, digamos, que está adelantándose a esa tendencia y está, digamos, descontando ese recorrido de recuperación por parte del sector hotelero. Comparativamente con el 2020, donde en todo el año se invirtieron 350 millones de euros, durante el primer semestre, en el sector hotelero, el primer semestre del 2021, hemos contabilizado 850 millones de euros de volumen transaccionado, lo cual nos da un claro síntoma de recuperación o de, digamos, de actividad por parte de los inversores. Se han identificado también estos 850 millones en una serie de transacciones muy significativas, tanto en edificios, en hoteleros, en Madrid, en Barcelona, de gran volumen y con claro atractivo para parte del mercado inversor. Nuestra expectativa es que durante el segundo semestre del año sí podamos continuar con esta senda positiva y alcanzar los 2.000 millones de euros invertidos en el sector hotelero, evidentemente todo condicionado al levantamiento de las restricciones y de las posibles olas de la pandemia, pero evidentemente esos 2.000 millones supondrían igualar un récord que se alcanzó en el 2016, con lo que somos claramente positivos en este aspecto. Continuando con sectores alternativos, nos gustaría abrir un abanico de tres sectores diferentes dentro de este mundo alternativo. Empezaríamos por el sector de residencias de estudiantes. Como comentábamos antes, dentro del sector residencial se han identificado 300 millones de euros transaccionados dentro de este primer semestre de 2021. Las principales características que podríamos saltar del sector de residencias de estudiantes es el claro desequilibrio entre la oferta existente y que es, en este caso, muy obsoleta en una gran mayoría, y la falta y la fuerza de la demanda por parte de los usuarios. Tenemos estimado un déficit de unas 400.000 camas que evidentemente están potenciando actividad, desarrollos y de inversores internacionales queriendo entrar en el mercado. En ese sentido es un mercado mucho más nacional, se concentra en ciudades Tier 1 como Madrid y Barcelona, pero también en otras ciudades que tienen unos focos universitarios muy fuertes y muy consolidados que están, digamos, detonando ciertas operaciones de inversión, como puede ser la residencia de estudiantes más grande en Sevilla, transaccionada al principio de año y comprada por Stoneshield, o bien una de las residencias mayores de Barcelona, como es el proyecto de Henderson Park y Hines, transaccionado también durante este semestre y comprado por Commerce Real. En línea con esta presión inversora y con escasez de producto disponible, está habiendo, digamos, compresión de yields y compresión de yields a la baja, y por lo tanto estamos actualizando valores para marcar para ciudades Tier 1 unos yields del 4,75, así como 5,25% de rentabilidad para ciudades Tier 2. Esto sería con respecto al sector de residencias de estudiantes. Otro sector importante dentro del mundo alternativo que nos gustaría saltar sería todo el sector healthcare. Digamos, healthcare lo dividiríamos entre residencias de ancianos y hospitales. La parte de residencias de ancianos tiene una dualidad importante, por mencionar, que hay una parte, digamos, operativa, en la que grandes operadores internacionales llevan varios años y siguen haciendo procesos de expansión y de aterrizaje en el mercado nacional, como son Orpea, Core y Andomus-Vico, una actividad muy fuerte y con mucha capacidad inversora. Están ellos, digamos, desarrollando en sí mismos procesos de expansión y también analizando procesos también de posibilidad de crecimiento no orgánico, sino, digamos, vía adquisiciones, como la compra por parte de Orpea de este Alliance relativamente hace poco. Eso es por la parte, digamos, operativa. Por la parte pura del real estate, de inversores del real estate, estamos viendo mucha actividad de players especializados en ese sector, que están entrando en el mercado, que han realizado, digamos, transacciones y completado transacciones, como puede ser Franklin Templeton o como puede ser Cofinimo con la compra del portfolio de Batipart de residencias de ancianos, con mucha presión, igual que en residencias de estudiantes, y rompiendo el 5% en rentabilidades para esos proyectos o procesos de inversión en puros de real estate. Por la parte de hospitales, simplemente mencionar que es un sector muy dominado. El top 5 de operadores tiene una cuota de mercado de casi el 70%, de tal manera que es un sector muy controlado por los grandes players, que siguen unos procesos de expansión fuertes, con grandes proyectos en desarrollo, y lo que sí estamos viendo es una tendencia muy interesante por la cual estos operadores están aliándose y alineándose con developers o promotores inmobiliarios puros que están, digamos, desarrollando proyectos en los que convivir ambas partes de la ecuación, el operador y el inversor. El tercer sector que nos gustaría resaltar dentro del mundo alternativo serían los datacenters. Para ese efecto tenemos con nosotros hoy a Anthony Labadí, director nacional de datacenters a nivel Iberia, que nos va a poder desarrollar con mucho más detalle este sector en boga de todos. Anthony, ¿qué nos puedes contar al respecto de datacenters? Gracias, Miquel. Pues ahora vamos a hablar del sector de los data center o centro de procesos de datos, que en los últimos meses ha tenido bastante prensa, y vamos a intentar ver cómo podemos explicar en más profundidad un mundo singular en cuanto a medición, porque realmente el mundo del data center se rige por otros parámetros que pueden ser la latencia, la potencia eléctrica o la conectividad, que generalmente no son, digamos, parámetros que solemos entender dentro del mundo inmobiliario. A modo de introducción, me gustaría comentar que este tipo de instalaciones viene amparado de un interés cierto después de una transformación tecnológica bastante importante en los últimos meses. A nivel de ejemplo, es muy importante entender qué es un data center. Pues mi definición, bastante amplia, es una estructura física que da servicio a un mundo digital como almacén para la cantidad indigente de datos que se va generando día tras día. A modo de explicación, tenemos que entender también que el dato es una parte integrante de los nuevos modelos de negocio que se van desarrollando, y creo que tenemos la obligación de entender su desarrollo y su próxima, implicación dentro de nuestras vidas. A nivel de los mercados, a nivel EMEA, los mercados los más importantes son denominados FLAP: Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. También incidir que estos mercados no se rigen por metros cuadrados, pero se miden más bien por potencia IT instalada y en megavatios. Una vez entendido que estos mercados se miden por megavatios instalados, el mercado de Londres lidera este núcleo de ciudades con aproximadamente 715 megavatios de potencia instalada, seguido de Frankfurt con 432 megavatios de potencia instalada. Y si lo tuviéramos que comparar con España, principalmente las plazas de Madrid y Barcelona, pues estaríamos rondando los 80-90 megavatios de potencia instalada, lo cual, a mi entender, explica el potencial de este sector. ¿Dónde viene, digamos, el interés y cuál es la explicación que podemos dar a este interés para la península ibérica y en particular España? Pues en los últimos meses hemos visto el crecimiento facilitado por grandes inversiones de infraestructuras, principalmente fibra óptica. A modo de ejemplo, podríamos hablar de los proyectos de Marea, que conecta la provincia de West Virginia a Bilbao, y el proyecto de 2 África, que conectará en 2022, a finales de 2022, la península, Barcelona al continente africano. Ahí resaltar que con estas nuevas opciones de conectividad, España se posiciona claramente como puerta natural al continente africano y a Latinoamérica. En cuanto a inversiones, el perfil de las inversiones dentro del mundo de data center es muy singular, en el sentido que requiere de grandes niveles de capital, pero también con un horizonte de retorno a medio-largo plazo, lo cual explica que en los últimos años los fondos más activos en este sector han sido fondos de infraestructura y fondos soberanos. A nivel más micro y mirando un poco el mercado español, las plazas que generan más interés son las plazas de Madrid, principalmente, y Barcelona. A nivel de los criterios de los operadores a la hora de contemplar una primera entrada en el sector español, de data center, pues estamos viendo un enfoque claro hacia la promoción de nuevos proyectos, contemplando edificios de unos 15-20.000 metros cuadrados de edificabilidad con potencias de 30 hasta 50 megavatios de potencia eléctrica. Esto es un poco la inversión típica que estamos viendo en esos últimos meses. Finalmente, Me gustaría resaltar que este interés ya tiene realidad y que hemos estimado que en los próximos 18-24 meses tendremos unos 90 megavatios adicionales de nuevos proyectos en la ciudad de Madrid y unos 10-15 megavatios de nuevos proyectos y de potencia instalada en la ciudad de Barcelona. Finalmente, comentar que este sector es muy parecido al mundo de infraestructura, aunque el componente inmobiliario tiene mucha relevancia a la hora de elegir los sitios. Y como conclusión a esta pequeña introducción al mundo de data center, solo deciros que tenemos un recorrido bastante importante adelante de nosotros y las perspectivas de este sector son muy positivas. Gracias, Anthony. Claramente el sector data centers nos va a tener ocupados y va a tener una clara relevancia en los próximos años. Nos están llegando muchas preguntas, agradecemos vuestro interés. No podemos dar contestación a todas ellas, pero nos gustaría ir, digamos, escogiendo alguna de ellas. Anthony, nos preguntan qué oportunidades de negocio ofrece este sector al mundo inmobiliario y también cuáles son los grandes ocupantes de este sector. Gracias, Miquel. Si tuviera que dividir un poco las oportunidades que ofrece este sector al mundo inmobiliario, lo dividiría en tres bloques principalmente. El primero sería el transaccional, con un alto grado dirigido a la parte de compra de suelos, en específico de uso industrial, logístico. En segundo bloque, y dirigía la parte de la construcción, la parte técnica del mundo del data center, que ofrece grandes oportunidades. Y finalmente, la parte de sell and leaseback o la parte de M&A diría que sería el tercer bloque que presentaría un interés cierto para el mundo inmobiliario. Y finalmente, decir que este mundo de data center está de forma muy preponderada dominado por grandes grupos como son Amazon Web Services, Google y Microsoft, que representan a ellos tres más del 70% de la demanda mundial. Gracias, Anthony. Muy interesante. Con respecto a deuda, Íñigo, nos pregunta un cliente, ¿qué términos de financiación están facilitando actualmente los fondos de deuda? Muchas gracias, Miquel. Hay que tener en cuenta que los fondos de deuda actúan de manera similar a los fondos de equity. Existen diferentes bolsillos para diferentes tipos de financiación. Así, para activos core, digamos que la financiación alternativa o los fondos de deuda se mueven en torno del 2% en términos de margen y ahí compiten directamente con la banca. Hay que tener en cuenta, como diferenciación un poco a los bancos, la parte, digamos, de los términos en cuanto a plazos es donde se diferencian estos fondos de deuda. Estamos viendo operaciones que con carencias de 8 o 10 años y términos por ese entorno, ¿no? En segundo lugar, en bolsillos más de value add, es decir, sectores como el hotelero, el retail o operaciones de value add de oficinas o desarrollos inmobiliarios, ahí los tipos o márgenes que están aplicando este tipo de fondos pues están en los entornos entre el 4% y el 7%. Como hemos comentado antes, con una presión a la baja en los márgenes. Y por último, tenemos ya las operaciones, digamos, financiaciones más oportunistas, que son básicamente financiación de suelos y determinados desarrollos, donde los términos pues, se encuentran en los entornos entre el 10% y el 15%. Aquí podemos enmarcar también las operaciones, digamos, más subordinadas o mezzanine, que se encontrarían también en esos entornos de doble dígito. Gracias, Íñigo. Lamentablemente tenemos muchas más preguntas que no vamos a poder dar contestación. Continuaremos con nuestras conversaciones con vosotros en paralelo. Hemos llegado al final de este evento, de este Market Outlook para el primer semestre del 2021. Ha sido un placer. Queremos resaltar que somos claramente optimistas y positivos con respecto a los siguientes 6 meses del año. Creemos que va a ser un año 2021 muy positivo, que evidentemente tiene que tener, digamos, tranquilidad por la parte epidemiológica o económica. Pero sí creemos que la inversión y las variables macro a nivel real estate sí que van a ser muy positivas. Mil gracias, Lola, por tu atención y tu cariño. A ti. Íñigo, Anthony, muchas gracias. Clientes, nos vemos quizás después de verano, pero desde luego estaremos aquí para poder seguir haciendo proyectos con vosotros. Muchas gracias.